Absolutamente no. Mira, a ver, cambia el timbre únicamente, que le cambie el timbre. Parece que hay que hacer la cosita un poquito más ligada, que suene como en función de metales o algo así, no sé si tú me entiendes. Porque es un motivo que da la sensación de si estuviéramos utilizando trompetas. ¿Cómo tú lo oíste? Bueno, lo oigo bastante bien. Si acaso después a la hora de la mezcla rectificamos cualquier cosa. Pregúntale a Tony si el timbre de las voces se puede mejorar filtrándola. ¿Tú crees, Tony? Sí, después podemos aumentar el cuello. Bueno, está bien, entonces no hay problema. Vamos a tirar el otro. Que si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje. La cosa es de aprendizaje, con el ritmo, con la clave. Que si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje. Que si sale o si no sale, yo lo aprendo con corta. Corta, fíjate, Pedrito, la onda es por buscarle el sentido específico a lo que está queriendo decir el número. No es un lenguaje con el bailador. O sea, tú pones baile, yo pongo la música, entonces referirse específicamente a que yo te doy con la clave, el ritmo con la clave y tú bailas con mi baile, ¿tú me comprendes? Bueno, más o menos yo puse una cosa aquí, yo la onda desde el punto de vista de cubana está bien, ¿no? Pero que tenga cuidado en lo que dice, dicen las inspiraciones, ¿está bien? ¡Tíralo! ¡Dime! Está bien, tíralo, Juanito, a ver si se puede editar ahí desde Montuno. La clave, siempre juega mucho con la clave. Y cuidado con el coro, eso te ha picado con el coro. Y en silencio. ¡Viene! ¡Viene! Tíralo. Si no sale la cosa de aprendizaje. Esta no sale de aprendizaje, con qué ritmo de lo clave. Que si sale o si no sale la cosa de aprendizaje. Que si sale o si no sale, vamos a con tu baile. Que si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje. Pero tiene que levantar más el nivel.
que si sale o si no sale la cosa de aprendizaje. ¿A qué viene? Yo no sé. A comprendo que no sabe. Si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje.